que corra el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Este baile no hay salida, que corra el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Con movimiento. Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baila y le pones. Échale, papá, bienvenido a otro programa. Hola, Tato, mi reina, ¿cómo a todo está? Hola, ese público de Somos o No Somos, aquí desde el Tigre en Corozal. En Corozal, esta es mi casa, aquí están todos los panas míos. Y tenemos para una edición especial porque, mira, nos venimos para acá tranquilito para pasar una tarde noche bien chévere. Vamos a hacer unas cuantas entrevistas, un super programa con unos cuantos invitados que usted va a hablar. Pero mire, eso es sorpresa. Hablando de invitados sorpresa, no se asusten. Y Pau, no arreglen la cámara y no miren de momento para atrás, porque los vamos a dejar con la música de, mira, del cuco que está acabando. Oye, llévatelo, que este Somos o No Somos. Soy yo, tu cuquito, baby. Ah, ah, yo te juego, baby. I'm sorry. Saludo al vecino que está por ahí. Paulina, nos vamos. Paulino, vamos a Santo Domingo. Nos vamos a Santo Domingo. Dice, a los puros mentiros. Un enfermero te da la mano cuando las tuyas no pueden. Te brinda ternura cuando te hace falta. Cuando estás herido, cuando no tienes fuerza, cuando lo necesitas. Un profesional en todo momento. Un especialista de la salud que siempre dice presente. Ven y estudia tu grado asociado en enfermería en MedTech College, donde se te brinda las herramientas y el conocimiento para lograr cambios en el mundo. Échale, papá, que ya llegó el que tenía que llegar. Mira lo que tengo aquí, la nueva línea Solo, mejores audífonos que hay en el mercado, de mi pana, el Ludacris, que ese también está metido en la aceleración. Míralo aquí, lo tengo en color oro, que es el que yo tengo. Me quedé con este, me lo tumbé. Están los pequeñitos, vienen en negro y muchos colores. Óyeme, y el color negro brillante y mate, papá, que está acá. ¿Quieres saber más información de esto? Mira el estuche, qué bonito. Usted va a entrar www.somosonosomos.tv/tienda y ahí está toda la nueva línea, son los mejores audífonos. Tú te imaginas aquí, Anacaona, oí tu voz, papito, lo mejor que hay en el mercado. Así que ya usted sabe, Soul de Ludacris. Chale, papá, que empezamos Somos o No Somos. Ya usted sabe, estamos aquí en casa de mi pana, que esta es mi casa, el restaurante El Tigre en Corozal, en esta loma. Ya usted sabe, pasamos No Somos con este vientito que a mí me tiene dormido. Usted no se puede perder este programazo que tenemos para la tarde noche de hoy, porque ya usted sabe cómo es esto. Óyeme, por ahí viene Hugo Sabinovich,
con un evento importante que tiene, y traigo a Valerie, una de las muchachas del calendario, que va a hablar algo de salud. En dejándosela caer, me senté porque a mí me va a dar el yello aquí, y tengo un tema corto y sencillo. Lo primero que voy a decir, es lamentable el incidente que pasó hace unas semanas atrás, que a este caballero, a este papá, se le olvidó su niño en el carro. Miles de problemas tenemos, este mundo está tan cargado, que Dios bendiga a que nunca a una persona, tanto ser humano, hombre o mujer, le pase esto. Pero lo que me molesta de esto, a pesar de la tragedia con que ya este papá y esta mamá tienen que vivir para restos de sus vidas, aquí pasó con una doctora y pasó primero con un fiscal. ¿Y qué pasó? Que el trato de la ley ha sido diferente para estas personas, diferente a este señor que es humilde, que es simplemente un vendedor de carro. Yo no puedo juzgar los acontecimientos, porque a lo mejor no lo sé, y lo que he visto en la prensa, pues basta. Pero lo que sí me gustaría, que la ley en Puerto Rico, llevo más de 40 años de vida, tiene que bregar con todo el mundo para igual, porque hasta en la Biblia lo dice, la ley es justo para todos. Si a la señora, doctora, lamentablemente su incidente, me apena para ella y su familia. Si el fiscal, lo cual lamento su accidente, y me apena él y su vida y su familia. Pero hay que ser justos para todos. Si esa gente cogió probatoria, a este tienen que darle probatoria. Vi hace poco, una semana, un fiscal hablando con aquella, aquello tan severo, tan contundente, como de que el hombre sea culpable sin verse el caso en su fondo, y ya cárcel para él. Pero ¿y qué pasó con el fiscal? Es el mismo hecho. El fiscal también se le olvidó, fue una negligencia. ¿Qué pasó con la doctora? Se le olvidó, fue una negligencia. Y lamentablemente, aquí la prueba es que murieron estos tres bebés, estos tres niños. O sea, ¿nosotros hacia dónde vamos? Hacia un gobierno, hacia un país que está en decadencia, que está en el piso, que estamos en bancarrota, y vamos a dejarle las puertas abiertas al público y a la gente, al televidente, para que con la ley, aquel que tenga chavos, ese es el que manda. O sea, la ley es de rico, el pobre que se jeringue. No, eso no puede ser así. Y a través humildemente de este programa, vamos siempre a estar atacando y pendiente a eso. Vamos a ver cómo el gobierno, cómo la ley, cómo los fiscales, ataca y juzga a este hombre. No estamos diciendo que tiene que ser libre, porque sabemos que es una culpa y lamentablemente pues fue un mal olvido. Pero aquí lo más importante que tiene que ser es que la ley es igual y justa para todos. No me le dé libertad a uno y me oprimas al otro. No me le dé libertad a uno porque tiene chavo, porque es fiscal, tiene poder, o es doctora, o es doctor y tiene billetes. Y al que es simple un vendedor de carro, a ese lo vamos a tirar contra el piso. Ya es hora de que la ley se deje sentir aquí y se cumpla a cabalidad y a los pasos que es. No se mueva de ahí, que ya como que me está dando el bioco y me puede dar algo. Esto es Somos No Somos a través de aquí.2. Ya usted sabe, visita mi página, el calendario, somosnosomos.tv, que venimos con muchas cosas. Llévesela, señor director. Es la sexta entrada, el empate está en posición de anotar. La amenaza es inminente. ¡Ups! Y la lluvia también. No se mueva nadie, que tenemos Grosco, el único sellador de techo garantizado de por vida. Sella tu techo con la mitad del esfuerzo. Contra humedad, durabilidad, en garantía toda la vida. ¡Y tu techo está sellado! Grosco 5500, para que tu techo quede sellado. ¡Yes! Bien, mi gente, que nos encontramos en Crazy Pond, tu mejor casa de empeño y punto, aquí en Bayamón, en el sector Alhambra. Nos puedes llamar al 787-787-787. 148, mira, te empeñamos tu bote, tu carro, tu camper, la herramienta, computadora, el iPad, la cámara, el televisor, el plasma, el LCD, muchachos, de todo por aquí. Pasa por acá para que siempre hables con nosotros. Si quieres empeñar o vender tu oro, pasa por aquí primero con nosotros. Crazy Pound, tu mejor casa de empeño y punto, también en Arecibo y pronto en Cagua. ¿Pero por qué tú vivías con ese flow? Pues no sé, ¿viste? Porque me gusta guiar así, estos colorcitos. Pero porque tú tienes el rojo. Yo estoy de rojo, yo quiero eso. Dame eso, pues. Yo pongo con esto, no es problema. Pero estas alfombritas, qué fina. Yo creo que esto yo me lo voy a llevar para mi carro. Y estos colorcitos. No. Mira, zape de ahí, que ustedes estén ahí metidos, majayo, parte del béisbol. Mira, estos están sentados encima de mi nueva línea de accesorios Momo en mi página de internet. Se me paran de ahí los dos. Usted va a entrar a www.somosonosomos.tv.
/tienda y ahí van a estar todos los accesorios nuevos. Mira, cover para los asientos, alfombra, los cabezales, los sets, parejillas, toda una gran variedad. Usted lo que tiene que hacer es bien fácil. Miren los parques chuche, miren, azul, en gris, para carro, para guagua, para todo. www.somosonosomos.tv/tienda y entra ahí para que vea toda la variedad de Momo en la tiendita de Tato. ¡Échale! Échale, papá, que continuamos con más de Somos No Somos. Y usted sabe cómo esto. Mira con quién estoy aquí, mi gente de la cordillera. Pero mira, hoy no estamos dejándose la cara. Hoy nos vamos con la gente de la cordillera para los deportes. Que hay un clase BMB aquí, un escrito que hizo un pana mío, el Dundin. Y vamos a hablarle eso. Mira, ellos tienen aquí en su sesión de deporte, que por ahí está el anuncio de nosotros. Usted lo va a ver en pantalla, aquí en la cordillera. Ya usted sabe cómo es esto. Un escrito de Dundin Meléndez, que casualmente yo estuve hablando de eso en mis sesiones de deporte allá en SBS Z93, la salsa deportiva. ¿Dónde están los boricuas de las grandes ligas? Muchos recordamos el Clásico Mundial de Béisbol y no es para menos. Puerto Rico tuvo su mejor participación. Unos creen que fue un chivo, otros creen que tuvieron mucha suerte en el camino. Todos hablan de la cría boricua. Nosotros no tuvimos suerte, nosotros lo que estamos es bendecidos. Porque ese equipo de Puerto Rico que tenía una alineación de grandes ligas, pero su pichón era de grandes ligas, que estábamos en el papel a que si acaso pasamos a la segunda ronda era un milagro, nosotros pasamos. Lo que hay que trabajar es qué está pasando con nuestros jugadores de grandes ligas, que ya esa gran hora que teníamos de participación, que llegamos a tener más de 30, más de 40 activos en las grandes ligas, que en un juego de estrellas tuvimos 5 seleccionados, ya eso no está. Después de los Iván Rodríguez, de los Juan González, de la cepa de los Carlos Beltrán y Yadier Molina, no tenemos mucha gente subiendo para allá. Ahora mismo, para este año, hay 248 a 251 peloteros latinos, sin contar algunos extranjeros como es otros países, llámese Canadá, Japón y otros sitios así. Pero lo que quiero hablar de esto es que dominicanos hay más de 89. Cubanos hay más de 15. Venezolano, 14 o más. Puertorriqueño, 11. ¿Qué está pasando? No estamos hablando de liga menor, estamos hablando con contratos, jugando grandes ligas en el equipo grande. ¿Dónde están los boricuas de grandes ligas? En Puerto Rico se hacen cosas diferentes. Ustedes ven a veces los nenes bien vestidos, a veces ven los nenes jugando Nintendo, a veces los nenes van para la calle, van con el papá. Pero a veces los nenes, el papá, o usa el equipo de pelota como un daycare, o la mamá también lo usa y no le dan el énfasis y el cariño que esto requiere. Venimos con esto para que padre y madre que nos están oyendo, que nos están viendo, está ahí, pueda con nuestras redes sociales, nos ayude a levantar a estos niños. Vamos a sacarlos de ese Nintendo, vamos a sacarlos de esa computadora y ese Facebook todo el día. Vamos a darle cancha, vamos a darle béisbol, vamos a darle balompié, vamos a darle deporte para que en el futuro tengamos más atletas, porque ahora la tecnología nos ha arropado tanto que nosotros, si no tenemos control, nos vamos a estar haciendo la misma pregunta por siempre. ¿Dónde están nuestros peloteros de grandes ligas? Este es Tato Hernández para Somos No Somos. Usted no se mueve de ahí, que venimos con un montón de cosas más. Acuérdate de entrar a mi página. Tengo, mira, audífonos Soul. Tengo accesorios Momo. Si usted lo oye bien, tengo un auricular RCA que se carga, papá, que no tiene que estar con tanto enchufle ni cosa. Ay, Dios mío. Entra a esa página, la tiendita de Tato, www.somosonosomos.tv, para que tú veas. No te vayas, que regresamos con mucho más. Bien, mi gente, que nos encontramos en Crazy Pond, tu mejor casa de empeño y punto, aquí en Bayamón, en el sector Alhambra. Nos puedes llamar al 787-787-148. Mira, te empeñamos tu bote, tu carro, tu camper, la herramienta, computadora, el iPad, la cámara, el televisor, el plasma, el LCD. Muchachos, de todo por aquí. Pasa por acá para que siempre hables con nosotros. Si quieres empeñar o vender tu oro, pasa por aquí primero con nosotros. Crazy Pound, tu mejor casa de empeño y punto, también en Arecibo y pronto en Cagua. MEGTEC es facilidades de primera. MEGTEC es equipos de última tecnología. MEGTEC es educación completa. MEGTEC es solo para ganadores. Recuerda que MEGTEC College es teoría y práctica,
la fórmula del éxito. Viene que continuamos con más de Somos Nosotros. Y mira quién tengo aquí, a mi padre y mi amigo, el Hugo Sabinovich, que viene para Puerto Rico con tremendo evento y cartelera de una compañía que ahora va a tener su base aquí en Puerto Rico. WWE. Háblame de esa compañía, Hugo, antes que nada. Bueno, primero un Tangana para Echa, toda nuestra gente. El que está dormido, que despierte. Que despierte, papá. Y la gente sabe que por muchos años aquí en la lucha libre fui el productor y que tenemos el privilegio de también haber estado 17 años con la WWE, viajando el mundo, trayendo la lucha libre a otro nivel. Y ahora pues abro la Liga Mundial de Lucha con el presidente Richard Negrín. Y es el 21 de abril en el Coliseo de Puerto Rico, domingo 4 de la tarde. ¿Dónde estarás tú cuando tiemble el Coliseo de Puerto Rico? Va a temblar y de qué manera. 16 emocionantes encuentros. 16 luchas donde tenemos inclusive a las divas, la Boricua y Belis, Vélez enfrentándose a Lisa Flash, la campeona mundial de Pro Wrestling Revolution de California. Leyendas como Blue Demon Jr. Buscará el campeonato mundial de la Revolution contra el malo de la película, contra el hombre que persigue la inmigración. Oliver Jones defendiendo su campeonato mundial. Y tenemos en la estelar a un puertorriqueño que ha triunfado en el exterior, al Mesías Ricky Banderas, retando al Tejano Junior por el campeonato máximo mega de la empresa famosa AAA. Se la va a dejar caer, ¿y de qué manera? Y tenemos también hasta los minis, que son los más grandecitos que los enanos. Tenemos a Mini Pierrot enfrentándose a Mini Chupacabra. Cualquier parecido con mi suegra es pura coincidencia. Y estos dos van a ser, pero ve travesuras. Acá, y aquellos pequeñines que yo también hace tiempo vi, mi mascarita sagrada del testigo. ¿Ya esos todavía están o ya yo? No, todavía. Porque ellos también tienen sus años trabajando. También, sí, lucha. Todavía sobreviven, todavía sobreviven. Y quizás en un futuro podamos hacer algo como para recordar esos momentos. Y lo más lindo de lo que se va a presentar en el Coliseo de Puerto Rico, las 16 luchas, es que la escenografía es brutal. A veces lo que te traen son dos palmitas de coco en la esquina. Y esta viene vez con tremendo show, hay pirotecnia, montaje, todo de lujo. Tenemos un evento que no está basado en violencia, sino en un espectáculo. Como libretista, como productor, lo que estamos creando son luchas que el público diga, wow, esta gente, no hay que ir a los Estados Unidos a ver WWE. Aquí en el Coliseo de Puerto Rico lo vamos a tener. Es costoso, nos decían, ustedes están locos, ¿cómo ustedes pueden arriesgarse a traer todos estos luchadores? Blue Demon Jr., Axel el Nieto del Santo, tenemos 5 luchadores de la empresa TNA, luchadores de World Cup. Unos cuantos campeonatos, ¿sí?, que aquí se van a seguro trabajar. Para las jovencitas, traigo a uno de mis luchadores de Panamá, el campeón mundial, se llama Panama Jack Daniels, es un modelo profesional, un chico apuesto. Cuando lo hemos llevado a otros países, la chica grita ¡ah! Tremendo. Va a estar acompañado de Megastar, que también es un muchacho joven, bien parecido, y es y hay millonario. Lucha de damas, y lucha de damas. Lucha también de damas, campeonato femenino, y mira. Y Belis ha triunfado en Tough Enough de la WWE. Está triunfando ahora en TNA. Es una boricua bonita. Y se enfrenta a la Monarca, que es también una americana bien linda. Y vamos a tener un espectáculo. Pero no te olvides que el Monster Pain trae a Mistress Brenda Lee, que es ella que viene con cuero, con sus botas así bien chévere. Lo trae por la cadena. Que me dé contra el piso, amigo. Ahora, Tato, para ti yo creo que es lo que te recomiendo a ti es nuestra gerente general. Que es la mujer que se anuncia como la mujer más bella del mundo. Y nuestro hombre de prensa, Josian Velázquez, la verdad es que cuando la ponemos en la página, eso es tremendo. Debbie Ross, la persona que yo me he encargado de darle una oportunidad, porque creo que una mujer bella, con cualidades, merece tener la oportunidad de llevarla a nivel mundial, y es lo que vamos a hacer con Debbie Ross. Pues tiene que presentármela para cuando yo vaya para allá para esos eventos, ya usted sabe, yo peleo con ella. ¿A qué hora hay que estar ahí en el Coliseo? Si compras Red Carpet y Ringside a la 1 de la tarde, vas a tener la oportunidad de estar alrededor de todas estas figuras, firma de autógrafos. A las 2 y media se presentan 3 luchas para ti exclusivamente, y a las 4 de la tarde comienza el espectáculo. Estamos hablando de 16 luchas, que incluye también lo que yo llamo una lucha de ensueño, el Dream Match, el lucha fatal de 4, donde el primo de Alberto del Río, Psicodélico Junior, que es sobrino de Mil Máscaras, defiende el campeonato de la empresa Zero One
contra tremendas figuras como el hijo de Rey Misterio, Octagón Junior y Axel, el nieto del Santo. De arriba abajo, los que hay son tremendos, legendarios. Crema, legendarios hay crema. Crema de la lucha. Y acá libre. Entre nosotros, ajá, vuelvo como apoderado al ring para manejar también a los, se llaman los Spanish Announce Team. Le he cambiado hasta el nombre. Uno se va a llamar Joel Sabinovich, el otro José Cabrera, por el tiempo que yo llevaba, ajá, en la lucha libre con Cabrera y Sabinovich. Y vamos a tener una mesa y la pregunta es, ¿en qué momento va a caer una víctima destrozada sobre esa mesa? Es la gran pregunta. Eso es así, así que todos tenemos que estar pendientes de este evento. Ya usted sabe, próximo domingo 21 de abril, aquí en Puerto Rico, el Choliseo va a temblar. ¿Y de qué manera? Chicas de la Liga Mundial, preciosas modelos, vamos a estar regalando, sorteando. Mira, se va a sortear 4 pasajes, todo incluido para República Dominicana. Muebles, lavadoras de ropa, más sorpresas, trivias. Este es un espectáculo que nunca se ha presentado en Puerto Rico. Y los hermanos de la República Dominicana que viven aquí en Puerto Rico con nosotros están invitados también para allá. Seguro. Eso es casa abierta. Y el campeonato de la República Dominicana de la empresa DW va a ser defendido aquí por Rico Casanova. Y acá entre nosotros, ayer grabamos los viñetes estilo Hollywood de un personaje que se va a llamar Joseph, el profeta del ring, que es un muchacho dominicano que por años ha triunfado, Joe Bravo, ahora en su nuevo personaje como cristiano, que es lo que él hace, el ministra también, con su discípulo Habuk, vamos a tener la oportunidad de darles a los jóvenes una buena palabra, así que es una novela para toda la familia, Hollywood en persona en el Coliseo de Puerto Rico. Las músicas no son que mira, Pedrito te hizo una pistita por ahí. Ajá. Estas son músicas confeccionadas para cada luchador. Videos estilo Hollywood, muchachas lindas, los muchachos bien parecidos, grandes atletas, 16 luchas. Y quiero agradecerte a ti, no solamente por la oportunidad hoy de que me has dado, sino por todas las conexiones que nos hiciste con los muchachos, o sea, en todas las estaciones de radio. Usted sabe que estamos siempre para servirle. Quiero aprovechar que somos no somos, tanto también con nuestra divisiones radiales, pues siempre están a tu orden. Y ya para terminar, nosotros también sabemos que estás en el camino, en la palabra del Señor, que despide esta ascensión con un mensaje a esa humanidad que nos está viendo, que tú sabes que aquí en Puerto Rico las cositas no están muy bonitas, que digamos, para darle un mensaje de aliento a toda esa fanaticada que nos ve, a todo ese pueblo que te quiere por los años que tú también compartiste aquí. ¿Quién mejor que tú que está encaminado en el Señor? Bueno, si Dios pudo cambiar a Hugo, 4 matrimonios, millones de dólares en divorcio, y pudo sacarme de una cárcel y unas drogas, devolver a mis hijos que estaban en las drogas, a mi bella esposa, ya llevamos 23 años de casado. Yo le digo a la gente que si Dios pudo transformar a un sinvergüenza como Hugo, que llegó a meterse semanalmente $2,500 de cocaína crack, 2 botellas de tequila diario, tragos de whisky, hasta el polvo que utilizan para embalsamar a los muertos me metía. Quería que una bala acabara con mi vida. Llevo como ministro 9 años, 15 años sirviéndole a Cristo. Si Dios me puede cambiar a mí, que no pueda hacer por ti. Así que en medio de todo esto quiero decirte que Dios es real, Dios no es religión. Dios puede tomar tu corazón, convertirte en un príncipe y una princesa. Si tienes depresión, busca de Cristo. Cristo es real. Religión no salva al hombre, es la fe tuya y una relación con Cristo. Seas hombre, seas mujer, niño o niña, vengo a decirte que el mismo Dios que me sacó de una cárcel es el Dios que va a sacarte donde quiera que tú estés. Yo oro en Puerto Rico de que en este momento nuestra juventud sea liberada de las drogas, y si hay una familia deprimida, en el nombre de Jesús declaro libertad y un tángana para Cristo. Eso es así, amén. No se vaya de ahí, que continuamos con mucho más de Somos No Somos. Saludos, Mirna, estoy aquí en 10 más 10, gracias por invitarme, encantadísima de estar aquí en el salón. Cuéntame un poquito sobre los tratamientos, porque estaba escuchando que hay un tratamiento de queratina para el cabello, pero no sabía que había un tratamiento de queratina para las manos. Es correcto, existe un tratamiento mejor que la queratina de cabello, pero para las manos y para los pies. Este te deja, tiene mucha más proteína, te deja la mano más sedosa, y las personas que tengan las manos maltratadas, pues van a ver el cambio. O sea que si yo, pues, por la edad o tengo algún tipo de resequedad en las manos, con ese tratamiento se mejora. Sí, te humecta bastante las manos. Tú sabes que había notado que en muchos salones no veo a caballeros, pero aquí he visto que vienen muchos caballeros. Cuéntame sobre los tratamientos que ustedes ofrecen para las damas y los caballeros. Para los caballeros, pues tenemos depilaciones, manicura, pedicura regular y el spa, que le incluye la queratina. Y para damas, pues tenemos full set de manos, full set de pie, entity, shellac, depilaciones. Y sobre todo también que ha sido un éxito las pestañas semipermanentes con una duración de un mes o cuidado un poquito más. ¿Cuál es el número donde las personas pueden llamar para hacer cita aquí, pues, en 10 más 10? Se pueden comunicar con nosotros al 787-807-5577. Y estamos de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Y estamos localizados en la salida? 42 del Expreso hacia Vega Baja, la número 2, en Vega Baja, Puerto Rico.
Así que si usted quiere lucir unas manos espectaculares con ese tratamiento novedoso, y si usted quiere hacerse las uñas o quiere traer a su esposo para que le den un tratamiento, puede visitar 10 más 10. Gracias por atendernos. Gracias a ti por venir. Como MedTech College somos mucho más que mecánica. Ahora contamos con un grado asociado en tecnología de ingeniería mecánica. El programa está dirigido a desarrollar en los estudiantes la capacidad de analizar especificaciones, inspeccionar y aprobar los productos terminados. Además, la aplicación y construcción de diseño. Ahora es el tiempo de que te unas al equipo ganador de MedTech College. Teoría y práctica, la fórmula del éxito. Bien, gente, que continuamos con más de Somos No Somos. Y ahora nos vamos con la sesión de Somos MedTech. MedTech es el mejor colegio técnico automotriz que hay aquí en Puerto Rico. Usted se tiene que matricular con nosotros. Haga como el rey urbano Don Omar, que está estudiando en MedTech de Orlando. Aprovecho para marcar el número que va a salir aquí en pantalla: 407-888-1111. MedTech, te ofrecemos 11 grados asociados, 23 cursos técnicos a nivel de soldadura, mecánica diésel, mecánica marina, mecánica automotriz y mecánica racing y mucho más. Llama y visítanos para que veas por qué somos los mejores. En nuestra página de internet www.medtech.edu vas a encontrar toda la información que necesitas para que te convenza el por qué tienes que tomar tú la decisión. Visita cualquiera de nuestros recintos: Caguas, Vega Baja, Ponce, Mayagüez, como también puedes visitar Bayamón. MedTech College son mucho más que mecánica, teoría y práctica es la fórmula del éxito. Y quiero que visites nuestra escuela de salud en Río Piedra, en Mayagüez. Ofrecemos enfermería y dental con expansiones expandidas. Matricúlate y sé uno más de los matrículas de MedTech College. Somos mucho más que mecánica y venimos con tremendo evento en la MedTech College Race Track. MedTech es el único colegio que tiene pista de motocross y tiene pista de aceleración, y eso es en Ponce, la MedTech College Race Track. Para este próximo sábado 13 de abril, Ponce va a temblar, ¿y de qué manera? Está la invasión de 6 potentes Pro Modify que van a estar en la casa. También tenemos información aquí, óigame, van a estar los Super Pro y los Baby Pro. Hay una invitación para los niños a nivel de los Junior Drafters, y el plato principal, la mesa está servida. Los tres cuartos de chasis más rápidos de Puerto Rico y del planeta van a estar allí. Ya confirmaron la Adriana, el Major Lee y el papá, y todos los que vienen. Así que los caminos conducen este próximo sábado 13 de abril para la MedTech College Race Track en Ponce. Llévatelo, que continuamos con mucho más de Somos o No Somos. Posible reo que me metí.
quieran. Presos todos dijeron, mal los veo. Yo no les creo a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato. Y yo aquí pichando, aguantando, callando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Y hacer con mi vida lo que cualquiera puede. Vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes. Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas. Coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mente clara. Cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Diablo, me duele tanta baba. Duele tanta baba. El no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. El no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tatu activao. Aparte de la pasión que siento por los automóviles y demás, encontré un negocio que tiene 1.455 millones de dólares disponibles dentro de su industria anual para personajes al igual que yo, que gocen de una gran reputación y que puedan demostrar sus habilidades dentro de la pista de dragueo. Seguimos aquí en otro programa de Somos o No Somos y estoy acompañada nada más y nada menos de el otro Cuquito, Henry Aguayo. Saludos, ¿cómo estás? Saludos, un placer de verdad estar aquí con ustedes. ¿Cómo estamos, Pablo? Bueno, yo estoy aquí sorprendida. Estaba buscando Ivette, pero no la conseguí. I love you. Lo que pasa es que hay unos problemitas técnicos con Ivette Cintrón, que ya lo que le debo son 85 mil dólares para cuadrar la pensión y estamos gozando, pero ya estamos por ahí. Beso a Ivette, que es mi amiguita. I love you. Estoy aquí encantadísima. Estamos desde El Tigre, acá en Corozal. Cuéntame un poquito acerca de cómo empezó tu trayectoria con esta bandita y también pues el personaje de Toño. Bueno, pues te puedo contar que cuando comencé a hacer lo del show de Toño Rosario, estaba en una actividad de que había un show de títeres y le quitaron una peluca a una muñeca y la tiraron al piso. Yo me la puse y muy graciosamente empecé a hablar como Toño. Y entonces uno de los muchachos de la banda me dijo: oye, te queda muy bien eso, vamos a hacer una canción de Toño, ¿te atreves a hacerlo con la peluca? Y yo le dije que sí. Y de allá para acá ya van 12 años. De verdad que estoy bien contento con la gente, el cariño ha sido muy grande. Y te quiero contar que Toño Rosario sabe de mí. ¿De verdad? Y hay un tema que yo le dediqué a Toño, que yo escribí, que se llama Yo no soy el cuco. El cuco es este. Porque es en referencia a que si algún día se da ese junte, pues yo pueda cantar y yo decir, yo no soy el cuco es este que está aquí al lado. Mira, de verdad que yo estoy loca por escucharte cantar y yo sé que todo ese público de Somos o No Somos también. Cuéntame el número de teléfono donde todas las personas pueden llamar para contrataciones y yo voy a ponerme a bailar ahorita con el cuquito No Soy Yo. Bueno, pues me pueden conseguir en el 939-639-6100, 939-639-6100, por el bien importante que nos llamen con tiempo porque la agenda de nosotros corre bien apretada. Están full. Pues mira, usted no se mueva que continuamos aquí en Somos o No Somos con el cuco No Soy Yo. Gracias. I love you. Mi gente, que nos encontramos aquí en Vega Baja, en Amos Autopieza, piezas originales y original, la número uno en piezas aquí en Vega Baja, a nivel de original lo tenemos. Mira, tú puedes encontrar la Mitsubishi, Suzuki, Kia, Hyundai, Mazda, todas las piezas original y también tenemos reemplazo. Nos puedes conseguir en el 855-8833, así que viene para Vega Baja, Amos Autopieza, el número uno en piezas original, lo demás es parking. Nos encontramos en Manatí, en tu nueva tienda que ya abrió su puerta 4x4, mira, Palmonte. Oye, esto es en Los Altos de AgroZone frente a Walmart en Manatí. Tú nos puedes conseguir en el teléfono 884-8938. Tenemos de todo accesorio para el monte. Corre seguro con nosotros cuando vayas para el monte. ¿Con quién? Con Palmonte 4x4. Mira, tenemos piezas Dynamas, Rancho, Crown, Smithyville, Jeep, Crown, R&B, Body Armor, Hit Life,
Fox y TeraFresh, papá, aquí en tu tienda Palmonte 4x4. Seguro cuando vayas Palmonte, corres con nosotros, Palmonte 4x4. Bien, mi gente, que nos encontramos en Crazy Pond, tu mejor casa de empeño y punto, aquí en Bayamón, en el sector Alhambra. Nos puedes llamar al 787-787-148. Mira, te empeñamos tu bote, tu carro, tu camper, herramienta, computadora, el iPad, la cámara, el televisor, el plasma, el LCD. Muchachos, de todo por aquí. Pasa por acá para que siempre hables con nosotros. Si quieres empeñar o vender tu oro, pasa por aquí primero con nosotros. Crazy Pound, tu mejor casa de empeño y punto, también en Arecibo y pronto en Cagua. Échale, papá, que continuamos con más de Somos No Somos. Ya usted sabe, desde aquí es de Villa Tapia, papá, dejándosela caer y de qué manera. Y tengo una entrevista importante aquí porque tengo a mi pana Abraham Ramírez, que tiene una gran actividad que mucha gente a veces como bobas, que cogen como sumito. Tenemos el Exotic Expo, y quién mejor que él, que es el productor, me cuente para este año ese gran eventazo que viene por ahí y a quién se le va a dedicar todo lo que vamos a desarrollar. Así que zumbe por ahí para abajo. Eso es así, Tato. Saludos a todos. Este año estaremos produciendo el 10 y 11 de mayo en el Centro de Convenciones Exotic Expo. Es un trade show, es la exposición más grande de productos para adultos, productos y servicios. Este año la temática se trata de sexo, salud y belleza. 10 y 11 de mayo en Centro Convenciones. Viene una gama de performance bien grande, bien grande. Usted no se puede mover de ahí y no se pierda de ahora en adelante. Apunte la fecha. ¿Cuándo es la fecha? Dígame ahí. 10 y 11 de mayo en Centro Convenciones. 10 y 11 de mayo, que desde ahora, desde aquí que salga este programa, vamos a estar ahí, mire, todos los miércoles en su casa dando la información de este gran evento para adultos. Así que ya usted sabe, vaya sacando tiempo para que compre su boleto. ¿Dónde lo puede comprar? Bien, para boletos pueden comunicarse 792-5000 en Ticket Center. Para información pueden comunicarse al 975-3500. ¿Y una página que tengas de la actividad? Mira, pueden entrar, la página, tenemos varias páginas, eroticpr.com, pero la página que estamos usando mucho, que interactuamos mucho con el público, ajá, es facebook.com/exposexpr. Eso es así, para que ahí usted tiene toda la información, además a través de aquí de la página, somos o no somos.tv. Usted no se mueva de ahí, que le voy a preguntar al hombre acá y yo quiénes son las mami esas que vienen, que nosotros continuamos con más de Somos No Somos. Allá nos vemos. Échale, papá, dominguito en la tarde, que hasta la cacatúa me está bufiando. Le di una pela a la jaya, ya usted sabe, llegamos aquí. ¿Y quién más? Con Spoiler Cartier de Crosco, los mejores productos que hay en la avenida para lavar tu carro, para el hogar. Y Tomás, dígale el producto que tenemos ahí hoy. Entonces aquí tenemos aquí el Car Wash and Shine, pero también tenemos para la guagua, cuando está todo sucio, el Degreaser Industrial, el Tar and Shine. Y mira, hasta para los pisos, la cocina y todo lo demás, el multiuso. Eso es así, también tenemos el de la goma que viene en aerosol. Pero hoy, como estamos aquí, présteme un momentito acá. Mire, mi pan, esto ya está la cubeta, mire, de Crosco ahí con su agüita. Le echamos por aquí un cuarto de onza. Ya usted sabe cómo es eso. Más si aguánteme aquí, que esto es para la tela. Cacatúa no está bufiando. Venimos con la manguera que bota agua, porque esta es la de casa. Ya tú sabes cómo es esto. Hacemos ahí, lo preparamos. Ya usted sabe, ya eso está ready. Usted no se va de más, si este, usted sabe lavar el vehículo y todo eso, ¿verdad? Claro. Toma, te toca lavar la motora. Continuamos con más de Somos No Somos. Ven y haz que Puerto Rico y el mundo sonría. Estudia tu grado asociado en asistencia dental con funciones expandidas en MedTech College. Contamos con la tecnología y herramientas para una educación de primera. Comienza tu carrera en una de las ramas de la salud con mayor demanda en este competitivo mundo laboral. Matricúlate ya. Ven y únete al equipo ganador de MedTech College. Teoría y práctica, la fórmula del éxito. Échale, papá, que continuamos con más de Somos No Somos. Y estas son las cosas que me gustan aquí de Corozal. Corozal, estarán el Tigre en familia y mi familia. Y aquí tengo conmigo dos, que estos son ya familias mías. Cuando vengo aquí me voy para la casa, y cuando no, estamos en Orlando, allá en casa de Damari. Esta es la mamá de Damari, una gran amiga mía allá de Orlando. Ella es Carmen y él es Don Luis. No lo confunda con Mr. Miyagi de Karate Kid. Mamá, qué bueno verte aquí. Los otros días estuvimos un par de tiempo allá en Orlando y ahora estamos aquí en tu casa, Corozal. ¿Cómo te sientes? Y mándale un saludo allá a su hija. Damari, me siento bien y te mando un saludo y te compré. Te cumplí lo que tú dijiste, que tenía que venir a ver aquí yo a él. Ya tú sabes cómo es eso, son tremendos panas que están radicados ahí en Orlando, casi quisime. Y aquí lo tenga el pescador, donde quiera que yo te salga, pueda conseguir una carna. Con buen hilo y buen anzuelo, él se tira y pesca, el señor Luis Virel Miyagi. Un saludo allá a su hija. Saludo a la madre, al esposo, a los nietos y a toda Florida en general. ¿Sabes cómo es eso? Papá, para que tú veas que Somos No Somos. Esto es en familia desde Corozal. Llévatelo, que esto Somos No Somos. Bien, mi gente, que nos encontramos en Crazy Pound, tu mejor casa de empeño y punto, aquí en Bayamón, en el sector Alhambra. Nos puedes llamar al 787-787-787.
148, mira, te empeñamos tu bote, tu carro, tu camper, herramienta, computadora, el iPad, la cámara, el televisor, el plasma, el LCD, muchachos, de todo por aquí. Pasa por acá para que siempre hables con nosotros. Si quieres empeñar o vender tu oro, pasa por aquí primero con nosotros. Crazy Pound, tu mejor casa de empeño y punto, también en Arecibo y pronto en Caguas. Crazy Pound, desarrollándose espectacularmente. Ya estamos como en Arecibo, aquí en Bayamón, que fue donde empezó, y ahora vamos para Cagua, el Valle de Bayroba. Hábleme de ese ventazo, de cómo estamos por allá. ¿Cuándo inauguramos allí? Bueno, esperamos, Tato. Buenas noches, Tato. Ya esperamos estar en Cagua ya a finales de abril operando. Así que, mi gente, ya usted sabe, allí en el mismo Bayroba, en el mismo Expreso, va a tener la opción de empeñar solo al 10%. Así que no hay razón, es como dicen un par de gente, ¿por qué vas a otra casa de empeño a pagar el 20% sin Crazy Pound? Te dan más dinero, el 10%, te regalan dos días, no tiene costo de almacenaje, no tiene costo por ticket perdido, y es una casa de empeño. Llevamos más de 30 años de experiencia, así que sabemos cambiarnos los zapatos y sabemos lo que realmente la industria necesita para que ese cliente esté ahí satisfecho. Y en un ambiente familiar, un ambiente que todos somos allí. Grandes amigos, que usted se puede sentir en pleno placer de ir allá a cualquiera de nuestras tiendas, tanto en Bayamón, que fue donde empezamos, como en Arecibo. Vamos a dar las direcciones para la gente que nos está viendo aquí, que retornamos aquí a Somos o No Somos, que ya usted sabe que estamos de vacation, porque estaban los juegos del Clásico Mundial de Béisbol, pero viene Crazy Pound, está en la casa, y venimos con muchas cosas y unos auspicios por ahí, y unas carreras de nombre que vienen por ahí, que cabe señalar, a felicitarlo otra vez. Llegó en tercera posición en la categoría de los motorizados a nivel del Willy Bar, y me dice que quiere correr también en Puerto Rico, un par de eventos que hay, y creo que me voy a adelantar a ver si es verdad. El evento final de Drag Manía va a ser en Puerto Rico, cerquita de las Navidades. ¡Ay, Dios mío! ¡No va mal! No aguanta nada, mi gente, no aguanta nada. Bueno, Crazy Pound, ya estamos cerca por empezar allá, pero la gente que por primera vez vaya a Crazy Pound, que quiere empeñar su oro, que lo quiera trabajar, háblale de cómo es la accesibilidad para que trabajen con nosotros. Mira, mi gente, en Crazy Pound, usted, no importa la condición de su prenda, si se le perdió una pantalla, si la cadena está rota, señor, lo que se le está empeñando ahora mismo o comprando es la materia prima, no menosprecie su oro. Cualquier mínima cantidad que usted tenga de oro guardado es mucho dinero en este momento. Así que usted que no me está escuchando, mire, mi gente, compare y se convencerá. Nosotros no tenemos miedo que usted vaya al mall, vaya al hotel, vaya a las demás casas de empeño. Antes de vender, tómese su tiempo en visitar una de nuestras tiendas de Crazy Pound y va a ver la diferencia. Primero, obtienen más dinero. Segundo, si es una prenda de algún familiar que tiene algún sentimiento, tanto que sí, no quiere disponer de ella. No la quiere vender, la puede empeñar a buen precio. Entonces mucha gente dice, ah, pero es que necesito quizás los $300 que me dan vendida y me ofrecieron 200 empeñadas. Vaya a Crazy Pound, que es muy probable los 300 que otro le quiso comprar, nosotros se los empeñamos. Y así resuelve su situación. Paga la mitad de los intereses sin truco ni anuncios a media. No se deje llevarle que no, que es el primer mes. Queda con esa prenda de ser que eso es así. No, de que eso es el primer mes, el segundo mes le suben. Oiga, mi gente, esto es una compañía de familia. Llevamos más de 30 años, conocemos la industria de arriba abajo. Así que si usted tiene su bien, que lo adquirió de buena forma, usted es un ciudadano responsable, Crazy Pound lo está esperando. Olvídese las estigmas de lo que dicen que son una casa de empeño. Entre a Crazy Pound y juzgue usted mismo lo que es una verdadera casa de empeño, de respeto y honestidad y transparencia. Nunca la prenda sale frente a usted, se prueba frente a usted, se pesa frente a usted, y la prenda nunca sale frente a usted. Así que no es de que yo digo, no, que pesó tanto, no. Pesó lo que pesó porque usted lo vio, usted lo comprobó. Eso es así, papito, así que vamos a dar la dirección de dónde estamos ubicados, en Bayamón. En Bayamón estamos en el reparto Alhambra, en la marginal. Allí usted pasa a la universidad, pasa el negocio de Autopark, y más adelantito, al lado residencial, en la misma marginal, ante los golitos, está Crazy Pound, una esquina allí grandísimo. Allí nos consiguen de lunes a viernes de 8 a 7 y los sábados de 8 a 6. En Arecibo estamos frente a Plaza del Atlántico. Plaza del Atlántico, ese mall que a mí me encanta, ¿verdad? Con ese fresquito, esa playa de esa costa de Arecibo allí. Allí mismito, enfrente a Plaza del Atlántico, en la marginal de la organización Vista Azul. Ahí estamos en el mismo horario, mi gente. De lunes a viernes de 8 a 7, los sábados de 8 a 6. Y pronto en Caguas, en Bayroa, en el mismo Expreso. Así que ya usted sabe, cuando usted necesita empeñar o vender su oro, cuidado, antes de hacer cualquier transacción, vaya, compare. Oye, si lo engañamos, si no es lo que usted creía, levantamos las manos, pero no hay opción de que donde único usted va a pagar el 10%, que significa tanto la mitad, te economizas un 50% del pago de tu interés. Puedes abonarle al principal, te baja el interés para el próximo mes. Tienes mil opciones para que sea una casa de empeño de familia
y consciente de la necesidad de cada cliente de nosotros. Eso es así, papita, así que usted no se va de ahí, pero antes que nada, las páginas en Facebook para que nos encuentre. En Facebook nos consigue bajo Crazy Porn con K, K-R-A-Z-Y-P-A-W-N. Ahí mismo nos consigues en Twitter de la misma manera, Crazy Porn, K-R-A-Z-Y-P-A-W-N. Usted sabe, mi gente, cualquier pregunta, cualquier duda, entra a la página de Facebook, envíenos la pregunta y le contestamos a la mayor brevedad posible. Eso usted sabe, Crazy Porn, tu mejor opción, mi gente, solo 10% de interés, sin truco en anuncios a medio. Como quieren, pantalla van a salir los números telefónicos, las páginas de internet para que usted nos consiga. Y usted no se me olvide que regresamos con mucho más de Somos No Somos. Viene desde aquí, desde Vega Baja, la Rumba Burger, frente al estadio Carlos Román Brull de Vega Baja. Óyeme, el rey de los hamburgues y especialidad lechón al carbón los viernes, sábado y domingo. Están abiertos desde las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la tarde. Hay desayuno, hay almuerzo, especiales, 5 pesitos, incluye refresco. Tremenda jartera que uno saque. Aquí hay unos hamburgues más grandes que yo. Tú no vas a encontrar en el teléfono 855-4232. Estoy en Vega Baja, urbanización Las Flores. Aquí te espera mi pana José Bruno y atentos empleados. Bien, mi gente, que continuamos con más de Somos No Somos. Estamos aquí en edición especial porque viene una nueva sesión y se llama Somos Rotores. Vamos a estar cogiendo todos esos dueños que tienen estas grandes máquinas en Puerto Rico, que las tienen, miren, en sus casas para el domingueo, para pasear, para laborar, para las ferias por ahí, pues ya usted sabe cómo es eso. También vamos a tener los pistones, pero hoy son rotores. Hoy tenemos aquí a mi pana Joselito de Joselito Racing. Háblame de esta belleza, este recre que está aquí al lado de nosotros. Bueno, esta máquina yo la compré en Ajunta en el año 2005. Se lo compré a Juan Carlos, el maestro de la escuela vocacional en Ajunta. Yo compré totalmente la caja. Yo le pagué $8,000 por la caja y lo seguí montando poco a poco. Mecánica Neco. Neco lo hizo completo. Neco, el de Jayuya, de la Sterling Colorada, 439-8771. Lo hicimos motor de Turbo 2, 9-1. Tiene turbina Garrett, TO4. Tiene manga de Ford, 433, con eje Monster, ACTC y pastilla. ¿Y esa tapicería que vi por ahí que está inmacula? Esa me la hizo mi pana Chevin de Jayuya, pana mío de Jayuya. ¿Y esos aros, esos aros? ¿Tiene zapatitos nuevos ahí? Esos aros son, los compré nuevos en la Summit. El trabajo me lo hizo Neco con caliper de Turbo 2, en las cuatro llantas. Tiene Light Lock, tiene eje Monster, tiene ACTC y pastilla. Está de completamente show. ¿Qué año más o menos este carro? Este carro es 7.6, gallo. 7.6, está inmaculado. ¿Y esa pintura? ¿Quién fue el maestro que lo pintó? Mecánica, la batería es Juan Carlos en Ajunta. El maestro, Juan Carlos, el Juanqui, el carro salió súper compacto, él también, y este carro también es de la de él. Yo se lo compré a él y él lo pintó, yo le compré la caja y lo hice poco a poco. Y ahora lo usamos los domingos para cualquier actividad por ahí. Para dominguear, este carro es para dominguear, para andar, esto es un carro de show, esto tiene aire, tiene música, esto está, papi, esto es un carro 2013, pero 7.6, esto es nuevo, esto es para ir para donde quieran ir. Eso es así, papá, usted no se me va de ahí, que por eso, mire, somos rotores, mi hermano, de corazón. Para que sepa, papá. MedTech College prepara profesionales y es por eso que ahora contamos con un grado asociado en tecnología de ingeniería eléctrica. Aquí te enseñaremos a tener el dominio de las técnicas para realizar instalaciones, cómo diseñar e instalar equipos eléctricos y mucho más. Nuestros créditos son convalidados con la mayoría de las universidades tradicionales para los interesados en seguir educándose. Recuerda que MedTech College es teoría y práctica, la fórmula del éxito. Bueno, y seguimos aquí en Somos o No Somos. Saludos, Israel, ¿cómo estás? Pues gracias al Señor, estamos bien y agradecido por darme esta oportunidad a todo el equipo de ustedes. De Somos, mire, o No Somos. Claro que sí, Somos o No Somos. Yo espero que Tato me deje costillas, pero mientras tanto vamos a hablar un poquito. ¿Por qué el Tigre? Pues el Tigre es un nombre que le dieron a mi padre y yo lo heredé. Y por esta razón tengo que seguir hacia adelante con esa herencia del Tigre. ¿Dónde estamos localizados? Porque yo sé que ese público está desesperado por saber dónde en Corozal están localizados y a qué número pueden llamar por si quieren hacer una actividad, pues pasen por aquí.
Pues seguro. Estamos en la 159, kilómetro 15.0, en Corozal, barrio Mavillas, Abras Mavillas, perdón. Y el número de teléfono es el 859-8547 o mi personal 617-5553 de jueves a domingo. Aquí estamos a la orden. ¿De jueves a domingo a qué hora abren? Desde las 11 de la mañana y ya a las 11 de la noche ya estamos liquidando. Bueno, pues Tigre, yo quiero pasar a comer, así que repíteme el número, el lugar donde está localizado aquí el Tigre en Corozal, para que todo ese público pueda venir. Repíteme el número. Ok, el número es el 859-8547, el 617-5553, y aquí te esperamos tanto yo como mi esposita Nisa, que somos los que estamos en la cocina, para deleitarte con los mejores sabores de esta cocina aquí en el Tigre. Bueno, Nisa, prepárame unos tostoncitos porque voy a comerme unas costillitas a ver si Tato me dejó algo. Échale papá Dominguito en la tele que hasta la cacatúa me está bufiando. Le dio una pela a la jaya, yo estoy estaba y llegamos aquí. ¿Y quién más? Con Spoiler Cartier de Cross, con los mejores productos que hay en la avenida para lavar tu carro, para el hogar. Y Tomás, dígale el producto que tenemos ahí hoy. Entonces aquí tenemos aquí el Car Wash and Shine, pero también tenemos para la guagua cuando está toda sucia, el Degreaser Industrial, el Tire Shine. Y mira, hasta para los pisos, la cocina y todo lo demás, el multiuso. Eso es así, también tenemos el de la goma que viene en aerosol. Pero hoy como estamos aquí, présteme un momentito acá. Mire mi pan, esto ya está la cubeta, mire, de Cross Quay con su agüita. Le echamos por aquí un cuarto de onza. Ya usted sabe cómo es eso. Más si aguánteme aquí, que esto es para la tela. Cacatúa no está bufiando. Venimos con la manguera que bota agua, porque esta es la de casa. Ya tú sabes cómo es esto. Hacemos ahí, lo preparamos. Ya usted sabe, ya eso está ready. Usted no se va de más, si este, usted sabe lavar el vehículo y todo eso, ¿verdad? Claro. Toma, te toca lavar la motora. Continuamos con más de Somos o No Somos. Y continuamos aquí en Somos o No Somos desde el Tigre aquí en Corozal. Y tengo a nada más y nada menos que a la Pantera, esta chica rubia igual que yo. Hola, ¿cómo estás? Saludo, Pau. Pues muy bien, gracias al Señor. Cuéntame sobre la próxima actividad que tienes para todas las chicas motociclistas. Pues mira, tenemos el Día Internacional de la Mujer Motociclista, nuestro quinto aniversario. Estamos haciendo un bike week del 12 al 14 de abril. El 12 estamos saliendo de American Gas Station. Vamos a estar ahí desde las 8 de la mañana y a las 9 y media de la mañana estamos saliendo hacia Rincón. Mira, cuéntame, ¿esta actividad es solamente para mujeres o también se permiten hombres que vayan? Porque sabemos que aquí están las chicas que corren motora y algunos de esos chicos pues quieren... ¡Tato! A ver, Tato va a ir. Mira, esta es la camisa oficial de la actividad. Ok, muy bien. Cuéntame, ¿pueden ir chicos también a la actividad? Pues mira, tú sabes que donde estamos nosotras, lamentablemente, ellos siempre se pegan de presentado, pero sí son bienvenidos, claro está, pero este día es de nosotras, muy de nosotras, pantalones rotos, chicas, sexy, sus motoras brilladitas, que nos vamos a disfrutar y también que la actividad tiene una causa que es para mujeres maltratadas. En este ambiente, por muchos años, tenemos profesionales como tenemos obreras, amas de casa y mujeres maltratadas. Ellas han buscado un escape en las motoras. Y créanme que esto es un feeling que no se puede, no hay palabras, punto. Pues no se pueden perder este próximo fin de semana, ¿verdad? ¿Y dónde va a ser la actividad nuevamente? En Rincón, del 12 al 14 de abril, salimos de American Gas Station a las 9 y media de la mañana. Nos encontramos aquí en las facilidades de Belladonna Medical Wellness, aquí en la carretera número 2 de Vega Baja, donde ofrecemos servicio de consultorio médico, medical spa, masaje y estética, terapia física, y donde también se ofrecen varios servicios para que usted se mantenga en salud física y usted pueda rejuvenecer su piel. Así que si usted se quiere comunicar con nosotros en Belladonna Medical Wellness, puede llamar al 533-7520 o accesar nuestra página de internet belladonnamed.com. Así que si usted quiere lucir una piel bella y lo sana y quiere mantener su peso, llame a Belladonna Medical Wellness. ¿Has visitado nuestra página de internet? Entérate de nuestros nuevos grados asociados, programas técnicos y nuestra división de salud. Toda la información de nuestra alianza con Snap-on, además de nuestras certificaciones como NC3. Visita MedTech Institute para ver nuestro programa de TV. Aquí te pones al día. Danos like en Facebook. Una página completa para ti. MedTech.edu. Échale papá que nos vamos con la siguiente información. ¿A quién somos? No somos. Mira las actividades que tenemos por ahí. Hoy que es miércoles 10, mira lo que viene. Para el próximo 13 de abril, tres cuartos de chasis en Ponce. Los tres cuartos más rápidos se la van a dejar caer. ¿Y de qué manera, señoras y señores? No diga que no te lo dije. Mientras tanto, el 12
y el 13 y el 14 hay corrida de mujeres motorizadas. Para todas esas damitas que les gustan las motoras, las dos ruedas, también se den la vuelta por allá. En mayo está buena la cosa. Viene el concierto por ahí del Primillo, Don Omar, el 3 y el 4 de mayo. Por ahí viene los Rough de mi pana, de la buena gente de Piro Pérez Will. El Barbecue Off-Road Challenge en mayo 5 y en mayo 10 en la pista de Mestre Escoles en Ponce. Hombre versus mujeres. Y no te vayas lejos, que pronto por ahí viene el motorizado, papá, para las motoras. Día Nacional para las Motoras en la Mestre Escoles Racetrack en Ponce. Aquí por Somos No Somos. Tato, Tato, mira, ¿no estás ready para disfrutar aquí en la playa? Estamos, yo estoy ready para Spring Break y para el verano con Somos o No Somos. Mira que vienen un montón de cosas nuevas, fitness, ejercicio, música, deporte, salud, tecnología, en fin, un sinfín de cosas. ¿Tú no vas a decir nada? Ah, bueno, pues ¿qué se puede esperar? Somos o No Somos a las 10 de la noche todos los miércoles por Punto 2. No te lo pierdas. Saludos mi gente de Somos o No Somos. Continuamos con el segmento Sexy Workout. Mi nombre es Miriam, nos encontramos en la playa Los Tubos de Manatí y hoy vamos a trabajar brazos. Nuestro primer ejercicio es para bíceps. Tenemos dumbbells de 5 libras cada uno, suavecito, tranquilito. Puede hacer 3 sets de 10 a 15 repeticiones. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuestro próximo ejercicio son bíceps laterales. La posición es, ponemos los brazos medio de lado, ambos lados, y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuestro último ejercicio para bíceps es el martillo o hammer. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, y esto ha sido todo por el momento en nuestro Sexy Workout de Somos o No Somos. Recuerda, esta rutina la puedes hacer de 2 a 3 veces a la semana. Y recuerda siempre calentar antes y estirar después de hacer el ejercicio. Mi nombre es Miriam, gracias. Bye, ahora me voy para la playa. Échale, bendito, que todo tiene su final, Tato, por ahí, papá. Tato, sí, yo no me quiero ir de aquí del Tigre. Viene a Cuco allá trabajando, que allá está montando la... Tú sabes que el fin de semana que viene yo no vengo sí, a trabajar. Sí, me imagino que ella se va para Nueva York. Porque yo me voy para Nueva York con el Cuco. Se va con el Cuco y yo que me quedo solo acá. Óigame, tremendo programazo que tuve. De verdad que sí. Estoy invitado impactante la declaración y, ¿verdad?, y el testimonio de vos, Sabinovich, para ese pueblo de Puerto Rico. Yo sé que ese gran evento este próximo domingo se le va a llenar. Nosotros, pues, sin nada más. Muchas gracias a nuestros oficiadores, tanto a la gente de Mestec, la gente de Sportlet, Cartier, de Crosco, la gente de Crazy Pound. Mira esta camisa ahí. Oye, está bien chulita esa camisa. Pues mire, hoy la boutique mía cambió. Hoy es de Wilkie Gornero, de Crazy Pound. Mira, pues yo también quiero dar un agradecimiento a la gente de 10 más 10 por arreglo de mi cabello, de mis extensiones. Si quieren unas extensiones así, pues pase por 10 más 10. También quiero agradecer mi calzado a Jennifer, aunque no lo puedas tomar mucho. Y todas las personas que quieran adquirir mi Candy Honey Scrub pueden llamar al 787-415-0993, próximamente en Amazon y también en la tiendita de Tato. Y a todos mis seguidores, un beso, los quiero mucho, no se pierda. La próxima semana Somos o No Somos. Me pueden seguir en Facebook, en Twitter, Instagram. Eso es así. Y me voy para Nueva York. De lo mío, pues mire, nos vemos. De lo mío, ya te sé, www.somosonosomos.tv. El calendario, vienen grandes cosas por ahí. Nos vemos, que mira, el Cuco le queda algo y usted váyase con él. Me voy para Nueva York, los quiero. Yo no puedo ver ni nos vamos para allá, para Santo Domingo, para Nueva York, para donde tú quieras, Paulín.
espacio de todo tipo de fiesta, menos despedida de soltero, muchos hombres